Artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria de las articulaciones. ¿De dónde viene la inflamación de las articulaciones? Primero que todo, vienen de un pH ácido. Un pH ácido inflama e irrita los tejidos. ¿Y de dónde viene ese pH ácido, doctor? Porque el pH ácido, quiero que entiendas una cosa, que evapora el oxígeno. O sea, las células sanas no pueden vivir en un medio ácido, porque normalmente, naturalmente, las células son alcalinas por naturaleza. Entonces, ¿de dónde viene ese pH ácido? De los malos hábitos de alimentación, de los malos hábitos de vida, comida y malos hábitos. Entonces, exceso de carnes animales, fritos, harinas refinadas, muchas azúcares refinadas, alcohol, cigarrillo, sedentarismo. Entonces, todos esos malos hábitos de vida y de alimentación nos conllevan a que el pH, porque esto es acumulativo, el pH ácido se va acumulando y va irritando y va debilitando el metabolismo celular y va inflamando las células. Entonces, la inflamación y el dolor provienen del pH ácido, pero ese pH ácido también viene, además de esos malos hábitos de vida y de alimentación, esto es secundario a las deficiencias de minerales y de vitaminas, o sea, una mala nutrición. La deficiencia de minerales alcalinos, la deficiencia de minerales, macrominerales, oligoelementos, de microminerales, deficiencias de vitaminas. Las deficiencias de los ácidos grasos omega 3, del ácido linoleico y del ácido alfa-linolénico, y la deficiencia de aminoácidos y la falta, oye bien, la deficiente eliminación de toxinas por las vías de eliminación, especialmente colon e hígado, que son los órganos más importantes de eliminación, contando también el sistema linfático, la piel, el pulmón y los riñones. Acuérdate que el riñón y el hígado son los que filtran la sangre. Entonces, es importante tener una buena limpieza y eliminar todas las toxinas, porque si no, vamos a intoxicar nuestras células. Entonces, este pH es el causante número uno prácticamente de los dolores de la artritis reumatoidea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar por completo ese pH ácido y convertir ese pH ácido de nuestras células en un pH alcalino para que las células se oxigenen y puedan respirar adecuadamente. Por eso es que es importante empezar a consumir el jugo verde, hacer el tratamiento con el doctor Alejandro Segebre. Si usted quiere hacer el intento, consúmase 2 litros de jugo verde al día por un mes, y si usted ve el cambio y ve la diferencia, pues proceda a hacer el tratamiento con nosotros. Si usted está interesado en hacer el tratamiento con el doctor Alejandro Segebre, cúrate de artritis reumatoidea con el doctor Alejandro Segebre, pues contáctanos.